Amigos de Titanes del Ring, bienvenidos a una edición más. Hoy, pues tenemos grandes invitados. Tenemos a una tercia que llamó mucho la atención este pasado domingo al haberse conformado una dupla a la cual se le sumó una figura de experiencia. Pero también tendremos invitadas de lujo, las invitadas extranjeras que participarán este viernes en el primer Grand Prix femenil. Pero ¿qué tal si vamos a dar paso a nuestros primeros invitados, a esta tercia que les digo que de plano está para dar mucho, mucho de qué hablar? Bienvenidos a El Sagrado y a los Gemelos Diablo. ¿Cómo están? Buenas tardes, Ángel, ¿y tú? Muy bien también. Y pues bueno, como lo comentaba el pasado domingo, hicieron una tercia, esta alianza del Sagrado con los Gemelos Diablo, la cual dio mucho de qué hablar, una tercia que se vio muy acoplada y que este viernes pues se van a enfrentar ante los campeones nacionales de tercias, como lo son los Cancerberos. Y bueno, pues va a ser un encuentro sumamente difícil. Bienvenido, Sagrado, por primera vez a Titanes del Ring. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a todos los medios y pues también muchas gracias a estos muchachos que en esta ocasión o el domingo que fueron partícipe, pues me apoyaron. Entonces, Y bueno, no estaban viendo doble. Ya se dieron cuenta al inicio de esta entrevista. Son los Gemelos Diablo que hoy también nos están acompañando. Y dejo que ellos se presenten para no confundirlos. ¿Quién es el gemelo uno y quién es el gemelo dos? yo soy el primero, muchas gracias por el espacio, por el tiempo que se nos brinda esta tarde. Soy Gemelo de Hablo 2, aquí estamos para contestar todas las preguntas. Sagrado, ¿qué ves en estos jóvenes para hacer equipo? ¿En algún momento tú fuiste apoyado por alguien de experiencia dentro del consejo? Hoy tú eres esa figura de experiencia que le dará el apoyo a los Gemelos Diablo. ¿Qué cualidades ves en estos dos jóvenes? Bueno, sí, como lo mencionas, ya tengo 19 años de pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre, 11 como técnico y 8 como rudo. Pues yo creo que esto es un aprendizaje que la vida nos da. Ahorita yo tengo, creo que la experiencia, he pertenecido tanto como técnico y ahorita como rudo a grandes agrupaciones. Entonces yo creo que tengo la experiencia necesaria y ellos tienen la juventud que yo necesito precisamente para poder salir. Esto ahorita ha sido coincidencia, mera coincidencia. Esperemos que sea un proyecto a largo plazo que nos dé la oportunidad de, en realidad de expresar el talento que tenemos aquí y yo compartir la experiencia con ellos para con la juventud podemos llegar a ser a donde nosotros queremos llegar los turnos estelares, sobre todo, porque pues ellos ya platiqué con ellos y ellos tienen los mismos sueños que yo. No hemos bajado la guardia. Siempre hemos caminado lento, pero seguro. Entonces creo que ahorita hay la oportunidad de demostrar que somos grandes luchadores y una tercia en potencia. Esperemos que la empresa nos ayude, el señor Salvador Luperón y programación, pues consoliden esta tercia que suena interesante para ustedes. Gemelo Diablo primero, apenas llevan una lucha de mano del Sagrado. ¿Qué tanto se han entendido y qué tanto les ha ayudado su experiencia? Pues cayó como anillo al dedo sus consejos, su experiencia nos ha beneficiado y esto se vio reflejado el pasado domingo, donde nuestra primera presentación, los 3 puntos, nos llevamos la victoria y va a ser de mucha ayuda el Sagrado que nos esté aportando esos conocimientos que ya ella tiene. Gemelo Diablo Segundo, después de en algún momento ustedes que llegaron a ser aficionados de la lucha libre, de ver al Sagrado en algunas presentaciones, ¿cómo se sienten ahora de subir al ring sagrado de la Arena México y compartir esquina con el Sagrado? Pues creo que tengo mucho recuerdo del Sagrado. Hay un video en especial donde lo veo enfrentando a Negro Casas y le mete 2 quebradoras y luego lo vuelve a invertir. Entonces creo que tengo muy grabado ese castigo y nunca imaginé que lucharía al lado del Sagrado aquí en Arena México. Y pues así como lo dijo, puede ser una tercia con gran futuro. Espero que se consolide y creo que estamos muy bien acompañados. ¿De casualidad ya han pensado en algún nombre en estos días para darle una denominación a esta tercia? No, aún no, o sea, no hemos platicado porque, pues, no sabemos, o sea, no queremos adelantarnos, no queremos cocinar porque tú sabes que del plato a la boca se cae la sopa, entonces,
Ahorita han sido meras coincidencias, esperemos que se dé la oportunidad y por qué no, pues sí, buscar un hombre bueno que nos pueda ayudar y pues, que nos pueda consolidar como luchadores estelaristas, más que nada. Gemelo Diablo, primero, pues se quedaron a nada de conseguir los campeonatos mundiales de parejas. Ahora con la llegada del Sagrado, ¿nace esa oportunidad de conseguir los campeonatos nacionales de tercias? Así es, ya hemos buscado los campeonatos mundiales de parejas 2 veces, nos quedamos a nada de obtenerlos. Creo que lo que hacía falta era la experiencia y ahora el Sagrado, si las cosas se van dando de una buena manera y se forma una tercia, se puede hacer muchas cosas, podemos ir por esos campeonatos, pero ahora de tercias. Sagrado, ya lo comentaba, apenas llevan una presentación juntos, la del pasado domingo, pero ¿qué reflejo te dejó esta presentación con los gemelos Diablo pensando en cuánto se puede potencializar esta tercia? Mira, lo que me gustó muchísimo, son dos personas muy nobles, en la esquina ruda, que tienen sueños y que tienen objetivos en la lucha libre. En el vestidor, de hecho, nos quedamos platicando, lo vimos desde que llegamos, todo eso. La similitud que hay en los personajes, en los colores, en todo eso, pues da pauta y da la oportunidad de poder jugar o conjugar con una tercia. No lo hicimos con esa intención, lo hicimos con la intención de disfrutar. Yo también vi sus luchas, analicé sus estilos y vi que son buenos, son similares a lo que yo estoy proponiendo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y precisamente yo creo que de ahí de la plática se vio la seguridad. Ellos se sintieron seguros, se sintieron respaldados, al igual que yo, para poder demostrar lo que teníamos en la esquina. Fue difícil, Blue Panther, Dark Panther. Y ¿quién era el otro? Outlast. Son luchadores que nos dio mucha batalla, Blue Panther, ustedes lo vieron, muchachos, son luchadores de experiencia, pero pues lo que yo les comenté, perdón, les comenté a ellos, fue precisamente que ellos son gemelos, pero pues ahora cuenten conmigo como un hermano más en la lucha libre. Siempre que nos encontráramos en un escenario, nos íbamos a dar todo, yo los iba a respaldar, porque yo así quería que a mí me ayudaran y que así me respaldaran. Lo vuelvo a reiterar. Entonces yo creo que esa oportunidad que yo vi en ellos es precisamente el hambre de triunfo que ellos tienen, las ganas y la juventud para poderlo reafirmar con la experiencia que yo tengo, poder hacer algo, pero algo grande. Gemelos, desde su llegada al consejo, ¿existía la expectativa si esta dupla pudiera convertirse en una tercia y quién sería esa figura? Al día de hoy vemos a El Sagrado. ¿Se imaginaron que esto iba a suceder? Lo habíamos pensado, pero no teníamos algo concreto, teníamos varios compañeros pensados para una tercia a futuro. Ahora se nos da la oportunidad de que el Sagrado esté con nosotros y lo vuelvo a repetir, fue yo como anillo al dedo, fue una buena combinación que el Sagrado esté con los gemelos Diablo, y como dice el Sagrado, ¿no? La similitud de los personajes, de los diseños, es algo que el público ya quería ver también. Gemelo Diablo Segundo, ¿cómo pudieras describir este 2021 desde su llegada al Consejo? Se les han dado grandes oportunidades, su participación en la Noche de Campeones dentro de los festejos del 88 aniversario y ahora haciendo pues equipo con el Sagrado. Ha sido un año excelente, a pesar de anteriormente estuvimos parados completamente esperando la oportunidad de salir a luchar. Y creo que desde nuestra llegada ha sido de puros triunfos, puras experiencias buenas y malas, pero creo que más buenas. Y ahora con el Sagrado, que lo tenemos en una unión a una posible tercia a futuro, yo creo que estaría muy bien esto, que sería un buen cierre y eso que aún no cierra el año. Lo mencionaba en el inicio de esta entrevista, este próximo viernes ustedes enfrentan a una tercia muy fuerte dentro del consejo, como lo son los cancerberos. ¿Cómo se están preparando para enfrentarse a los actuales campeones de tercias? ¿Cómo poder salir con la victoria este viernes?
Mira, pues como siempre, creo que somos luchadores que estamos ya preparados físicamente, mentalmente y sobre todo, pues tenemos que tener una gran conclusión. Si este domingo, sin planearlo, tuvimos una buena estrategia y una buena conclusión arriba del ring, con los cancerberos tenemos que ser más unidos, tenemos que ser una buena lanza, una buena estrategia, porque son luchadores, no por nada ahorita son los actuales campeones nacionales de Persa. Y como lo vieron, son luchadores que se les dio la oportunidad, que dieron el ancho y que merecían estar en ese lugar. Yo les aplaudo y en realidad les reconozco que son grandes luchadores. Así que no podemos dejar ningún espacio solo. Tenemos que unirnos bien, como se los dije desde un principio. Cuenten conmigo. Vamos a ser uno solo. Puedo ser el pistón y ustedes las máquinas, o ustedes la máquina y yo el pistón, como lo queramos ver. Pero necesitamos esos triunfos que nos pueden ayudar a hacernos notar ante el público, ante la empresa, para que así quede orillarnos a que nos den la oportunidad para poder nacer una nueva tercia que se pueda hacer y que se pueda formar en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero con un gran espíritu de guerra. Gemelo Diablo, primero, ¿podría depender del resultado de mañana el que puedan lanzar el reto a los cancerberos y conseguir una oportunidad para poder disputar los campeonatos nacionales de tercias? Claro, es una oportunidad la cual no podemos desaprovechar, ya sea si nos llevamos el triunfo o la derrota, vamos a buscar la oportunidad de esos campeonatos. Gemelo Diablo, segundo, ¿cómo podrían resumir su participación en la Noche de Campeones dentro de los festejos del 88 aniversario, el haberse enfrentado a dos grandes personajes como lo son Volador Junior y Titán? ¿Qué les deja esta experiencia? Pues nos dejó, creo que el saber que tenemos que prepararnos aún más todavía. Son luchadores muy, muy grandes y creo que la trayectoria que tienen pues es muy, muy amplia. Somos dos novatos, los Gemelos Diablo aquí en la Arena México, pero creo que estamos haciendo las cosas bien y seguimos preparándonos y no estamos conformes con el resultado. Trataremos de buscar una revancha más adelante para ver que esos campeonatos se vayan hasta Matamoros. Sagrado, hace algunos meses tú decías que deseabas que te voltearan a ver, de tener más oportunidades, y ahora parece que esa oportunidad ha llegado con esta alianza que haces con los Gemelos Diablo. ¿Qué tendría que pasar para que pudieran estar convencidos que este es el equipo correcto que los haga llegar muy lejos? Pues creo que convencidos estamos a la de ya, porque el domingo vimos el gran resultado. Las felicitaciones no se dejaron notar el domingo por las personas que están entre los vestidores, que nos dijeron que muy, muy buena lucha. Entonces, los mismos compañeros que vieron también por monitores la función, nos felicitaron. Igual yo los felicité a ellos como ellos me felicitaron, gracias a la integridad. Yo creo que ya tenemos la confianza necesaria. Nos falta entrenar, lógicamente, pulir muchas cosas, pero eso va a ir sobre la marcha. Como tú lo hiciste mención, a cada capillita le llega su fiestecita. Entonces, a esta tercia creo que ya le llegó un gran festejo. Esperemos la oportunidad. No sé también ellos qué comenten, qué digan, pero yo siento que ya estamos listos y estamos preparados para emprender el camino para ser una de las mejores tercias. Entonces, como la derecha. Juventud y experiencia, eso es lo que dan los buenos combates. Gemelo Diablo, primero, ¿cómo se sienten con este equipo? ¿Se sienten más sueltos, más a gusto? ¿Sienten tener más química que con otros compañeros con quienes ya han tenido alguna participación? Me sentí muy cómodo, como si llevara años trabajando con el Sagrado. Claro, falta mejorar castigos o ese tipo de cosas, pero eso va a ir conforme pase el tiempo. Y lo vuelvo a repetir, me sentí muy cómodo y igual que mi hermano. Después del compromiso de este viernes y en el caso de que salgan con la victoria, ¿sería como consolidarse y poder decir que están listos y convencidos que esta tercia está para darle pelea a los ingobernables, a los depredadores, a los laguneros? Claro que sí, sería un gran paso. Desde el domingo, pues yo me convencí que el Sagrado era la pieza clave que
iba a ser más fuerte los primeros Diablo. Creo que su experiencia y sus grandes consejos que nos ha dado del domingo hacia acá nos van a ayudar de mucho. Y pues estoy convencido de que Sagrado es la pieza clave y pieza fundamental para que esto crezca. Sagrado, esta tercia sin duda pinta para cosas muy, pero muy grandes. La mezcla de la juventud con la experiencia. ¿Creen que para el encuentro de mañana pudiera ser una desventaja que apenas ustedes se van acoplando, cuando en el caso contrario los cancerberos ya son una tercia con algunos años de experiencia? ¿Pudiera considerarse esto como alguna desventaja? Desventaja no creo. Eso es lo que va a ser interesante. Eso es lo que va a marcar la punta del combate. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que revertir todos esos castigos que ellos tienen para poder nosotros ir venciendo. Creo que nosotros tenemos la confianza plena, tenemos la experiencia y tenemos la juventud para poder salir adelante. Sí, lo estamos viendo desde ahorita, es un match muy difícil, de lo que yo les comento a ellos. No es fácil llevarlos, porque Virus no por nada es el luchador más grande que yo puedo decir que está, que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque con la estatura se mide de la cabeza al cielo, ¿no? Entonces, para mí él es un luchador muy grande, es un gran maestro de lucha libre, y no es poco a Cancerbero ni a Raciel, son grandes luchadores, pero mira, yo vengo con Gemelo primero, Gemelo segundo, bien respaldado precisamente con la experiencia y con la juventud que ellos tienen. Debemos, como lo dice Mención y lo haces tú, no va a ser algo fácil, pero creo que va a ser meritorio precisamente poder ganar o poder derrotar esa tercia. Será nuestra meta. Eso de hoy hasta viernes, nosotros necesitamos trabajar duramente para poder salir con la mano adelante. ¿Por qué? Porque eso nos haría, como lo dijo Alexis, y tiene toda la razón. Imagínate, nosotros le desarrollaríamos el campeonato a ellos. Les ganaríamos a ellos. Entonces, eso nos reafirmaría a nosotros como tercia, nos daría muchísimo más confianza para seguir avanzando, nada más, no nomás con esta victoria, sino con muchas más adelante. Y si tenemos un descalabro, no lo importa. Para eso tenemos más tiempo para trabajar y para poder llegar a lo que nosotros necesitamos. Las oportunidades y demostrar que somos una gran tercia o que podemos ser una tercia en potencia. Quisiera preguntarle a los gemelos Diablo. Sabemos que de las derrotas se aprende, independientemente del resultado que se dio en la noche de campeones ante Volador, Junior y Titán, les queda una gran experiencia y una lección, sobre todo por lo importante de esta participación dentro del 88 aniversario. ¿Qué es lo que les queda de esta lucha? Claro, una derrota, pero no lo vimos de esa manera, lo vimos de una manera positiva, ya que adquirimos experiencia, mi hermana y yo, y eso es lo que nos va informando para en un futuro ser grandes estrellas de esta empresa. Con eso, mi hermano, no lo vimos como una derrota. Yo creo que pues somos jóvenes aquí dentro de la empresa, y quién no quisiera ganar experiencia de esa forma, ¿no? Enfrentando a los mejores en un gran cartel y pues con una noche de campeonato. Pues antes de finalizar, para los tres, algo que deseen agregar para la afición que nos está viendo a través de esta entrevista. Sí, yo quiero nomás constatar eso, que han estado así de llegar, porque son dos jóvenes muy talentosos, honestamente. Son muy buenos, se han quedado así, pero porque no están solos, muchachos. Aquí tienen al Sagrado, el cual se pueden respaldar con la experiencia y con su juventud, podemos hacer cosas. Es lo que a ellos les faltó, que alguien nos guiara, que alguien nos dijera, que alguien los sobreprotegiera, los llevara precisamente a que ellos tuvieran esa confianza que les faltó, porque fue confianza, fue exceso de confianza que ellos tuvieron, porque sí, Volador y Titán son grandes luchadores, son los mejores luchadores que yo puedo decir, me atrevo a decir que Volador es el mejor luchador que tiene ahorita en la actualidad el Consejo Mundial, y de ahí le sigue Titán. Pero ustedes estuvieron así, muchachos. ¿Pero por qué sintieron un poquito de inferioridad? No, ustedes son más grandes que ellos. ¿Por qué? Porque están en el bando rudo, porque tienen la rudeza, porque tienen la preparación, tienen grandes maestros. Estuvieron así, pero la victoria era de ustedes. Yo sé que la próxima oportunidad que venga no la van a desaprovechar. Así que, pues, tengan sus ojos, sus oídos muy pendientes, porque de que se va a ver y que se va a oír de esta tercia, esperemos muy pronto. Ya con eso, Sagrado,
lo que nos hacía falta era esa experiencia, ese mentor, ese personaje que nos fuera guiando en nuestro transcurso. Y por eso nos hemos quedado en el camino en estas oportunidades, pero las que vienen no las vamos a desaprovechar. Entonces, mi hermano, Sagrado, yo estoy muy contento por esta unión que se ha hecho por casualidad el domingo, que nos vimos muy bien, la verdad. Veíamos al Sagrado en peligro, entrábamos en los diablos a rescatarlo. De igual manera, el Sagrado nunca nos dejó solos. Yo creo que eso es lo que hemos estado buscando, lo que nos hacía falta, y vamos a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Pues quiero aprovechar para agradecerle al Sagrado y a los Gemelos Diablo por su tiempo, desearles a los tres mucho éxito con este concepto, con esta nueva tercia que se presenta dentro del Consejo, y esperando que den mucho de qué hablar. Exactamente, primero se dé la oportunidad. Gracias, mi hermano Ángel. Pues amigos de Titanes del Ring, ahí los tienen. Ellos son el Sagrado y los Gemelos Diablo, una tercia que apenas se conformó este pasado domingo, que dieron muchísimo de qué hablar por su gran desempeño arriba del ring, y que no dudo que vengan con muchas más sorpresas dentro del Consejo. Así que les deseo mucho éxito a ellos. Y bueno, pues pasamos a otro tema, porque ahora hay que hablar del Grand Prix femenil. Recuerden que es el primer Grand Prix femenil dentro del Consejo, y así como tenemos un contingente mexicano, tenemos un contingente extranjero, y el día de hoy tengo a dos invitadas, de las cuales me siento halagado que nos den el tiempo y el espacio para platicar con ellas. Y así que, bueno, pues primero vámonos a saludar a la primera de ellas directamente desde Costa Rica, a quien ya tiene algunos años de no estar en México. Le doy la bienvenida a Sonia. ¿Cómo estás? Hola a todos, es un placer estar acá de vuelta, y sí, bastantes días y muchos cambios desde la última vez, pero súper contenta. Y también quiero saludar quien viene desde la Unión Americana, desde los Estados Unidos, y quien también está de regreso en la Arena México, quien ya teníamos tiempo de no verla. Ella es Avispa Dorada. ¿Cómo estás? ¿Qué puedo decir? Es como mi segunda casa y estoy bien feliz y contenta de regresar por fin. Sonia, pues me imagino que contentísima de estar de nuevo en el Consejo, de pisar de nueva cuenta la Arena México, estar dentro de una función estelar en un viernes espectacular y haciendo historia con tu participación en este primer Grand Prix femenil. Pues principalmente felicidad y agradecimiento con Consejo por abrirnos las puertas, y de verdad es algo increíble el trabajo que han hecho las Amazonas acá. Todo ese trabajo que ellas han hecho las ha posicionado en luchas estelares, en eventos importantes, y en este caso el tener de mi parte la oportunidad de representar a mi país en un evento así es increíble. Es muchísima, muchísima la felicidad que tengo. Y aprovechando que estoy platicando contigo, Sonia, me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu labor dentro del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica como educadora física. ¿Todo esto cómo ha influido en tu carrera dentro de la lucha libre? Pues desde pequeña soy una apasionada de todos los deportes y soy educadora física. Trabajo, como bien lo dice, en el Comité Olímpico Nacional. Lo que damos es seguimiento a las selecciones nacionales, a las mayores, que en los eventos del ciclo olímpico. Entonces, aquí vengo con un permiso. Muchas gracias a mis jefes que me dejaron venir estos días. Y no, súper feliz, tanto en la lucha libre como en mi trabajo de todos los días. Avispa Dorada, me imagino que igual de contenta, estás de regreso en el Consejo después de haberte alejado un poco. Todos sabemos por qué, por la cuestión de la pandemia. ¿Cómo te sientes estar de nuevo en la Arena México y haciendo historia con tu participación dentro de este primer Grand Prix femenil? Bueno, sí, es algo muy emocionante para mí, porque siempre tenía en la mente esos métodos de lo que quiero lograr dentro de mi tiempo aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y lo de manejar un evento estelar así, como lo es el Grand Prix, eso pues, es un jackpot, ¿no? Es que es algo muy importante, es algo que en serio nunca pensé que iba a pasar, porque nunca ha sido un Grand Prix de mujeres. Entonces, para mí es muy emocionante tener esta oportunidad de volver para un evento tan importante como lo es el primer Grand Prix de mujeres. ¿Será que con este regreso pudiéramos estar confirmando que estarías de nueva cuenta por una larga temporada dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre?
pues desafortunadamente nada más este es como una prueba para mí, como me quedo un mes nada más para ver cómo va la onda de la pandemia, la neta, que tenía que alejarme un poquito de la Ciudad de México y regresar a los Estados Unidos por lo de cómo es la situación aquí, cómo era la situación de acá, y tenía que pensar primariamente en lo de cuidar a mi familia. Entonces, quería estar un poquito más cerca de mis papás, y ya son grandes, y bueno, para mí, quiero quedarme aquí más, pero para esta vez, nada más un mes. Sonia, a lo largo de tu trayectoria en Costa Rica, ¿se te ha dado más la oportunidad de enfrentar a hombres que a mujeres? Algo que sin duda, pues, te ha ayudado mucho a tu formación dentro de este deporte. ¿Qué esperas de la función de este viernes? Pues sí, como lo comentas, en Costa Rica parte de eso de no tener tanta cultura en lucha libre es que no hay tanta participación femenina. De hecho, hasta hace como 2 meses una compañera debutó. Entonces ya ahorita ya no estoy sola en Costa Rica, ya hay una compañera más, pero durante todo este tiempo ha sido contra hombres. Y sí, es irse acostumbrando a un tipo diferente de fuerza, de castigos. Y la primera vez que luché contra mujeres, de hecho fue acá en la Arena México. Entonces, es parte de ir aprendiendo y ir viviendo experiencias diferentes. Que por cierto, quiero aprovechar para preguntarte, ¿tienes algunos castigos que se aplican muy comúnmente aquí en México? ¿De quiénes los has aprendido? Pues, en especial hay una llave que me gusta mucho usar y en su momento le comenté al profesor, al último guerrero. Me encanta el pulpo guerrero y en Costa Rica sí lo uso bastante en honor a él. Avispa Dorada, hablábamos de tu regreso de nueva cuenta a la Arena México. Después de algunos años que estuviste ausente, parte fue por lo que platicábamos de la pandemia. ¿Cómo te imaginas para este próximo viernes tu regreso, el de nueva cuenta, caminar por esa pasarela y llegar al ring sagrado de la Catedral de la Lucha Libre? Bueno, ojalá que me recuerden bien. Veo ahí en mis redes sociales que es pura emoción por todos lados. Y bueno, es algo que veo muchísimos que cuando me fui me estaban preguntando para cuándo regresas y no tenía respuesta buena, y es que con tanta incertidumbre otra vez de la pandemia no les quería decir rápido o pronto, pero siempre de bueno, no sé, la gente que no sé, y no quiero decepcionar a nadie por decir ay, sería pronto, pero hasta a mí me sorprendió esta oportunidad de volver para el Grand Prix y estoy bien emocionada y bien feliz y contenta de estar aquí y a ver qué tal lo ven la gente. ¿Cómo te has preparado para este Grand Prix? Te pregunto principalmente porque vienes a enfrentar a las Amazonas mexicanas, donde la mayoría de ellas en los últimos meses han estado pasando por un muy buen momento. Bueno, me sigo aferrando bien a las pesas ahí en mi casa y como que de mi carrera normal, digo, soy entrenador personal, entonces tengo bien fijada en la mente una estrategia de entrenamiento tanto físico como mental que aplico en mi vida personal para siempre estar ahí lista y cumplirla para poder competir con las mujeres que sigan aquí, que sigan ganando, llamando como competencias así como los campeonatos de pareja, etcétera, etcétera, el lado universal. Entonces, así que nunca han parado de entrenar mucho ahí y estar aquí en el ring. Y para mí siempre es lo de estar pendiente a lo nuevo, siempre viendo las luchas de las otras mujeres y ver qué tal la onda aquí en México y cómo puedo prepararme mejor. Este viernes la balanza está nivelada. Son 14 amazonas, 7 extranjeras, 7 mexicanas. La pregunta sería para ambas. En el dado caso de que alguna de ustedes dos se lleve esta copa, ¿qué representaría dentro de sus carreras el ganar el primer Grand Prix femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre realizado aquí en México? Bueno, para mí sería lo de demostrar que pueden ser luchadoras de origen extranjera que ya manejan al 100% la lucha libre mexicana. Y para mí no es lo, pues, sí es lo de poner la bandera de Estados Unidos en alto, pero es más que volver a demostrar que no solo soy estadounidense, pero también soy luchadora al estilo mexicano. Y eso sí me daría mucho orgullo.
Bueno, en mi caso, siempre me han gustado todos los deportes cuando se da el hecho de jugar de visita. Porque dar la sorpresa siempre es una posibilidad y no hay nada que perder. Y en cuanto a las bases de lucha, en Costa Rica Wrestling Embassy, nuestro entrenador también es mexicano. Entonces, por ahí también viene el gusto y pues sería un sueño ese escenario y conquistarlo. Ahora, van a tener a 7 amazonas representando al contingente mexicano, que obviamente van a defender a capa y espada que esa copa se quede en nuestro país. De todas las participantes, muchachas, ¿ya han analizado quiénes pudieran ser las rivales más difíciles a vencer? Es que Marcela y Amapola tienen un montón de tiempo recorriendo, sí, mucha experiencia y un buen de técnicas bien avanzadas. Sí, tienen experiencia, tienen unas que son más jóvenes, pero tienen mucha potencia, mucha fuerza, rápido, mucha técnica. Tienen de todo. De casualidad, ¿ya han diseñado o preparado alguna estrategia que apliquen mañana viernes y pudieran con esto conquistar el primer Grand Prix? Dividir y conquistar. Primero el equipo de nosotros fuerte y que entre ellos. Ajá, y poco a poco. En algunos otros espacios hemos platicado con algunas de las participantes que van a defender el lado mexicano. Dicen sentir un orgullo el escuchar el himno mexicano, el portar el uniforme, la bandera mexicana. ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Es una presión extra el tal vez no ser las favoritas de la afición? ¿Cómo se vive del lado extranjero? Pues siempre llevar menos opciones, de verdad que quita mucha presión. Y es a nivel, ese nacionalismo que tiene la lucha mexicana, pues nosotras lo vamos a ver del otro lado y vamos a saber que no vamos a tener esa misma presión que ellas. Y como lo dije anteriormente, siempre el ser visita da ese picante, da la sorpresa. Sí, de acuerdo. Y para mí lo interesante es ver cómo el orgullo nacional puede resaltar ahí en la Arena de México. Este siempre es un momento mágico, hasta para mí, que no es mexicana. Y lo de sentir el mágico de la Arena de México es algo muy especial. ¿En cierto punto se pudiera considerar como una presión extra que la afición las pueda considerar, entre comillas, las villanas de este torneo? Porque obviamente la afición se va a volcar del lado mexicano. ¿Cómo se sienten en esta parte de que hablamos de la afición, que pueda voltearse y apoyar más al lado mexicano que a ustedes como extranjeras? Bueno, no estoy cierta al 100% que todos van para las mexicanas. He visto algunos comentarios de, ay, tú eres mi favorita, adelante, éxito, etc. A ver qué tal. Sí, en realidad, bueno, creo que ahorita pueden decir conmigo la recepción que nos han dado normalmente los aficionados mexicanos ha sido preciosa. Entonces, en esta ocasión también en redes se ve el apoyo y la buena energía, la buena vibra. Entonces, no nos ponemos de villanas, pero sí nada más de extranjeras y esperemos que todo nos salga súper bien. Uh-huh. Es que la afición reconoce este talento y entrega, cuando una lucha se entrega a la lucha. Entonces, eso no tiene una faceta de nacionalismo. Y así como esto, hay otros factores que en esta función pueden ser muy determinantes. Otro de ellos es el luchar en la Arena México, que no lo es fácil, es un escenario que impone, sin lugar a dudas, pero uno muy importante también es la altura de la Ciudad de México. ¿Creen que este factor les pueda perjudicar? Pues sí, se siente diferente la respiración, al menos en comparación a Costa Rica, pero creo que una gran ventaja, a pesar de la diferencia en la concentración del oxígeno, es mantenerse uno entrenando. Porque si la base, en este caso aeróbica, no fuera buena, pues sería todavía peor y estaríamos ahogándonos ya con el hecho de estar acá. Pero hay cosas que podemos controlar y hay otras que no. La altura no la podemos controlar, pero todo el entrenamiento que hemos hecho previo es lo que hemos podido controlar y lo que nos esperamos, un buen resultado. Y estoy al 100% de acuerdo con Sonia, es que
ya sé qué es entrenar aquí al 100% del tiempo completo, ya sé qué es vivir aquí, ya llevaba como 2 años aquí, y sé cómo es luchar aquí. Al principio sí es bien duro, porque siente como tiene un peso ahí en el pecho, pero poco a poco va disminuyendo, y con el entrenamiento que he hecho ahí en Estados Unidos, pues creo que lo voy a manejar muy bien. Durante esta pandemia que hemos estado pasando, hubo un lapso donde se detuvo toda la actividad de la lucha libre, se cerraron las arenas, las mexicanas ya han retomado el camino, se han reactivado, sabemos que ustedes también se han estado preparando. ¿Creen que el hecho de que las mexicanas han estado un poco más activas sea un factor que incline la balanza a favor de ellas? Bueno, en el caso de nosotros en Costa Rica, desde marzo, ya volvimos a los eventos, normalmente los hacemos de manera quincenal, pero sí estamos entrenando lucha propiamente todos los días. Entonces, aunque no es lo mismo ese nivel de fogueo, de estar compitiendo constantemente, en cuanto a entrenamiento y luchas un poquito más espaciadas, sí lo hemos tenido. Entonces, bien, si queramos aquí una lucha más y que todo salga genial. Y también yo desde hace unos meses también moví a un ring local ahí donde estaba yo anunciado. Y también lo bueno es que mi pareja también es luchadora del circuito independiente y podemos arreglar algunas cosas para entrenar ahí en la casa. Entonces, de hecho, es como que ya llevo casi 10 años en este deporte y hay cosas que el cuerpo no olvida. Hablando de factores a favor y en contra, ustedes tienen tiempo de no presentarse aquí en México. ¿Esto pudiera ser una desventaja el que ustedes tengan algún as bajo la manga para poder derrotar a sus rivales, principalmente a las mexicanas, porque ustedes sí han podido analizarlas, pero ellas a ustedes no? Pues esperemos que sí, que lo que traía en ocasiones anteriores, ese mismo entrenamiento es lo que lo hace a uno ir aprendiendo, ir subiendo graditas. Entonces hay castigos o hay movimientos que tal vez ellas no vieron en la ocasión anterior y tal vez sea lo que pueda inclinar la balanza, esperemos. Sí, claro, es algo de ver, de aprender, y desde lejos eso es algo que uno puede hacer muy bien, porque es bien fácil ver por las transmisiones dónde hay esas rivalidades, dónde hay cuando una luchadora está sacando un nuevo movimiento, y de eso puedo aprender sin que me toque ese movimiento en un ring. Entonces, desde cierto punto de vista, estoy más lista y preparada para algunos movimientos que pueden sacar las compañeras, y como que no me han visto entrenar durante estos como año y medio, pues tal vez tengo algo ahí escondido también. ¿Qué decirle a los aficionados que se darán cita este viernes en la Arena México? Y también si pudiéramos considerar como algo normal el que ustedes o alguna de ustedes dos nos dé la sorpresa de ganar este primer Grand Prix femenil. Pues bueno, lo primero, a los aficionados que lleguen, ya sea a la Arena México o que adquieran sus boletos, es una función muy bonita y es parte de la historia. Siempre las primeras veces van a quedar ahí para siempre. Y afortunadamente, pues junto con otras compañeras y rivales, vamos a ser parte de esa historia, ¿no? Que lleguen, que esperemos sorpresas. Pues sí, y sobre todo que la ficción sí sabe de la lucha libre y puede reconocer las luchadoras buenas y las luchadoras que sí lo merecen, ganar un espacio así, como la primera ganadora de un campeonato así. Entonces, que gane la mejora. Sonia, pues estamos prácticamente a 24 horas de esta magna función, de este primer Grand Prix femenil. ¿Cómo te sientes de estar de nuevo en México y a unas cuantas horas de que ya se dé este importante encuentro? Pues súper feliz. Creo que hay cosas que no se pueden ocultar y esto es una de esas. El estar en un escenario así y el seguir poniendo la bandera de un país que históricamente no ha tenido esa cultura, de verdad es produce felicidad y es un orgullo y mucha responsabilidad también, porque cuando digan algo bueno o esperemos que no algo malo, van a decir Costa Rica, no es solo Sonja, va a ser Costa Rica y CW, entonces es responsabilidad, pero es mucha alegría lo que produce. En el caso tuyo, Obispa Dorada, ¿cómo te sientes de regreso en México? ¿Cómo sientes el ambiente? ¿Cómo ves a tus competidoras?
¿Qué se siente de estar a 24 horas de participar en esta magna función? Bueno, es un escenario muy interesante que estamos entrando porque tenemos que hacer un equipo, un grupo de extranjeros que tal vez no hemos entrado juntos y es algo muy distinto que lo normal, que es técnicas contra rudas, en mi caso que nunca he luchado en un reggae de los increíbles. Entonces, eso es más parecido a un evento mixto, así que vamos en contra de tanto rudas como técnicas, y para mí es algo diferente adaptar mi estilo para encontrar técnicas y rudas a la vez. Pues chicas, hemos llegado al final de esta plática, a la cual les agradezco, pero algo que deseen agregar para toda la afición, aunque previamente ya se ve adelantó Sonia con el mensaje a todos los aficionados de adquirir sus boletos para asistir a este gran evento. Pues no, es parte de lo que se está presentando con este regreso a la normalidad. El poder tener gente en la arena es un sentimiento totalmente diferente. Y de verdad, lleguen, van a disfrutar ustedes y nosotros también vamos a disfrutar con esa energía que el público da. Y nada, que ya sea viernes, que llegue el día. Posiblemente va a ser un evento muy emocionante con sorpresas, pues no sé qué va a pasar, entonces estoy bien emocionada y ojalá que ustedes que van a venir y verlo tanto por streaming como presencialmente que los disfrutan. Pues les quiero agradecer a ambas, Sonia, Avispa Dorada, su tiempo, el espacio, esta plática previo a su participación en lo que es el primer Grand Prix femenil y obviamente deseándoles muchísima suerte en esta función. Gracias. Ahí las tienen. Ellas son Sonia desde Costa Rica y desde Estados Unidos, Avispa Dorada, ambas representando al contingente extranjero dentro de esta participación en el primer Grand Prix femenil que se llevará a cabo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Amigos, muchísimas gracias también a ustedes que nos vieron a través de esta entrevista. Recuerden, si quieren ver esta magna función, váyanse a Ticketmaster y compren su boleto para verlo a través del streaming que tiene el Consejo Mundial para ustedes. Pero también invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Titanes del Ring para que nos den un like. En Instagram, síganos también, Titanes del Ring. Y por último, en YouTube, nuestro canal para que se suscriban y le den a la campanita y puedan disfrutar de todas nuestras entrevistas de principio a fin. A todos, muchísimas gracias, muy pendientes porque el día de mañana tendremos una plática previa también a este encuentro con Dark Silueta, una de las representantes del contingente mexicano y orgullosamente tapatía. La verdad es que Dark Silueta ha dado mucho de qué hablar, con muchos logros y muchas oportunidades, y mañana estaremos platicando con ella en punto de las 7 de la noche. Mientras tanto, a todos, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima entrevista.